Bueno, ayer yo estoy aquí en la fiscalía poniendo una denuncia porque Ramón Molina González me agredió físicamente, me dio una tabaná porque yo andaba con mi hermana para su casa. Ellos eran pareja antes, pero ellos ya se separaron, están buscando sus bienes, separando sus bienes. Entonces, no sé qué le dio conmigo, comenzó a amenazar que me iba a matar a mi hijo. A mi hijo también lo amenazó de muerte, porque que Molina, y que si él no sabe lo que pasó en La Guarna con los Molina. Y también a Jennifer María de Gutiérrez, ella me agredió física y verbalmente. Aparte de que dijo, me agredió, me empujó y me manoteó, me dijo que yo era un cuero y que yo di que andaba con menores, sin ella conocerme. ¿Pero por qué ellos la agreden? ¿Por qué? Porque él no quería que yo fuera duro con mi hermana. Quizá lo que él no hizo, pudo hacerle a mi hermana, se desquitó conmigo. Y mi hijo, él le dijo que lo iba a mandar a hacer de todo eso, hasta 30 años, le ofreció a uno que andaba con mi hijo, que, porque él se cree que seguro tiene todo el poder del mundo. Le dijo que le iba a dar 30 años a un herrero que andaba con mi hijo, que sí quería que él lo pusiera a coger 30 años. Y él no agredió porque ellos están en demanda y yo quizás él piensa que yo me iba a meter en eso. Y yo no tengo nada que ver con eso. Incluso su propio hijo, cuando él vio que me dio la tabaná, me defendió. Después que pasó el rebú, que llegó mi otro, que llegó mi hijo, que no estaba ahí, se mandó, cuando él vio que llegó mi hijo y mi hija y el grupo, él se mandó para la guagua y sacó la pistola. Y la mujer que andaba con él lo echó para adentro. ¿Dónde fue que ocurrió esto? En Campo Fernández, la tercera calle, casa número 6. ¿Usted se la alcanzó a ver el arma? Sí, yo se la alcancé a ver. Es una pistola negra que tenía. ¿Le puso la denuncia a usted ya? Estoy en eso. Estoy esperando porque como son días festivos, no han llegado los magistrados y que van a trabajar hasta las 12. ¿Qué espera usted de la justicia? Que se haga justicia y que si cualquier cosa le pasa a mi familia o a mi hijo o a mí, yo responsabilizo a Ramón Emilio González Molina, que ella es que nos está amenazando. ¿El nombre suyo, señora? Priscila Peguero.